Hola, bienvenido al Rincón de Ángela. En el vídeo de hoy vamos a decorar esta botella que tenía para reciclar con craquelado y decoupage. Así que si quieres ver cómo lo he hecho, no te pierdas este vídeo. Para cerrar la boca de la botella voy a utilizar media bolita de porespan o telgopor y la voy a pegar con silicona caliente. Ahora voy a pintar con pintura Chalky Finish en color carbón toda la botella. Esta es pintura a la tiza, con lo cual no vaya a necesitar gesso. Una vez seca la pintura a la tiza, vamos a utilizar el craquelador de American Deco Art de un solo componente. Con él vamos a pintar la mitad de la botella, justamente hasta el cuello. Aplicamos una capa de craquelador y vamos a dejarlo secar durante 3 o 4 horas. Ya está seco el craquelador, como veis, y ahora vamos a pintar toda la botella con pintura American Deco Art en color blanco titanio. Ya seca la pintura acrílica, como veis, ha craquelado y ya tengo preparada la servilleta. He quitado la capa blanca de detrás y vamos a pegarla con el pegamento para decoupage mate de DecoArt. Aplicamos el pegamento por encima de la servilleta con pinceladas desde el centro hacia afuera. Y así vamos pegando toda la servilleta en la botella. De la misma forma voy a pegar otro ramo de flores en la parte de atrás de la botella. Como veis, ya se ha secado el decoupage y ahora, para proteger esa zona, vamos a aplicar una capa de barniz satinado DuraClear de DecoArt, solamente en la parte donde está el decoupage y el craquelado. Ya se ha secado el barniz y ahora vamos a pintar con la pintura Dazzling Metallics de DecoArt en color oro rosa el cuello de la botella. Vamos a aplicar dos capas para que el color quede bien intenso. Ya seca la pintura acrílica, vamos a pegar un cordón en todo el borde del cuello de la botella. Lo vamos a pegar con silicona caliente. Y ya tenemos nuestro trabajo terminado. No olvides dejarme un comentario, darle al like y suscríbete si no lo has hecho aún y marca la campanita para recibir notificación de todas las novedades. Y ya me despido, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, amigos.